The report we launched today paints a sobering picture of the threat posed by illegal drugs. Traffickers break more than the law. They break the human spirit. They fuel terrorism and insurgency. They rob societies of peace. Terrorists use guns purchased in the United States to fight each other and to challenge Mexican military and police. Their enterprise is financed in part by our country's demand for drugs, which sends up to $25 billion a year in illicit drug profits back into the hands of the drug kingpins. Today, the United States spends more on drug prevention and treatment, $10 billion. Descriminalizar es parte de una buena política, pero no es una política en sí misma. Si no se le da a la gente acceso al sistema de salud, puede llegarse a lo que los Estados Unidos llegaron en algún momento, que era decir, oiga, la gente que comete crímenes lo hace para comprar drogas o lo hace drogada, y por eso es que llegaron a esa conclusión fundamentalista del prohibicionismo. Por eso a la gente que es adicta hay que ofrecerle alternativas de salud y hay que tratar de reducir el mercado ilegal. Solo dándole acceso a la gente bajo control médico, como el país lo quiere hacer, se reduce ese problema de que la gente tenga que apelar al mercado legal y a buscar recursos para comprar droga. Eso es lo que genera la violencia y eso es lo que los europeos han podido controlar y encontrar en la aplicación de sus nuevas políticas. Esto sería, significaría a grandes rasgos pasar de una política de ley y orden a una política de salud pública. En lo que, no en lo que hace relación en la lucha contra el tráfico de drogas, sino en la lucha contra el consumo. Es que tener un enfoque puramente policivo y represivo para toda la cadena de las drogas ha demostrado ser ineficaz. Esto es un problema complejo que requiere de soluciones complejas. El prohibicionismo es muy simplista y la legalización también es un poco simplista. Precisamente Estados Unidos está atrapado entre el prohibicionismo y la legalización y no está explorando los caminos intermedios que ofrece un cambio de definición del problema entre una en que el consumo de drogas es un acto criminal a que el consumo de drogas es un problema de salud. ¿Y por qué cree que no está explorando esos pasos? Porque la idea de que eso es crimen, de que el consumo de drogas es crimen, está muy arraigada en la sociedad norteamericana y es una consecuencia de que dejó de ser un problema de todos los hogares americanos, que fue lo que se generó después de Vietnam y en los 80s, y se volvió un problema de minorías, se volvió un problema muy asociado a cosas de crimen, y hoy es casi equivalente crimen con narcotráfico, y entonces se tiene esa idea de que no hay alternativas, pero no es verdad que no hay alternativas. And what President Calderón has done is absolutely necessary. If it were easy, it would have been done before. It is not easy. It is hard. It carries all kinds of costs. But there is no alternative. Nah, es la falta de debate, mover las ideas, publicar las cifras, hacer más investigación, lo que está siendo difícil, mirar las alternativas europeas con un sentido mucho más constructivo. Eso es lo que no le permite a Estados Unidos avanzar. Sin debate no hay cómo avanzar en el tema. Y lo que hay que pedirles o exigirles es que hagan su propio debate interno para que miren si sus políticas son eficaces. No si están basadas en principios, sino si son eficaces. Y lo que se ha descubierto con el tiempo es que no son eficaces para combatir el consumo, que en realidad es el principal aspecto del problema del narcotráfico. Enfrentar el problema de consumo. Los europeos no creen que sus políticas sean buenas, sino son las que menos daño le hacen a la sociedad. Legalizando la marihuana como droga dulce, pasaremos a legalizar la cocaína como droga dura y finalizaremos legalizando también la eliminación de los ancianos como en las viejas sociedades. Que mientras las drogas o el consumo de las drogas sigue criminalizado, va a haber mafias, va a haber mucha violencia. Que mucho mejor es controlar el consumo de drogas, controlarlo como se controla una epidemia de gripe.
Legalización en general, para la gente que usa esa palabra, no significa legalizar los carteles ni legalizar la producción, sino descriminalizar el consumo de drogas. Ahora, eso no es una política compleja, como ya lo comenté. Si eso no va acompañado de un sistema de salud amplio al que la gente pueda acudir, y de mucho más trabajo de los maestros y de los padres de familia y de la sociedad civil, pues es muy difícil encontrar un camino, porque sí hay que ayudarle a los adictos y a veces a los consumidores casuales, hay que apoyarlos, porque si no, eso termina vuelto crimen. De manera que hay que entender que la descriminalización en sí misma no es una solución, es parte de una solución, no una solución completa. En este sentido, por ejemplo, la ONU, que su postura es como perseguir un mundo libre de drogas, ¿hasta qué punto se valora esta, como este moto? No, en Naciones Unidas ha habido reuniones colectivas cada 10 años para decir que en los próximos 10 años vamos a vivir en un mundo libre de drogas. Eso es utópico y es irreal y no corresponde a lo que está pasando en el mundo. Y por eso ya ni siquiera intentaron la última vez hacer una gran reunión, sino una simple reunión de una comisión. Ahora, ¿cuál es el problema en Naciones Unidas? Que las personas que se sientan en estas instituciones de Naciones Unidas son personas que tienen la responsabilidad de luchar contra los carteles de la droga y que ven el problema solo desde ese punto de vista y no miran el tema desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, ni del consumo, ni de los problemas de la salud. Yo le comentaba el otro día al secretario de Naciones Unidas, llame a la gente de la Organización Mundial de la Salud, que le hable del tema y verá que va a encontrar una respuesta totalmente distinta a la que usted está encontrando en las instituciones, porque no hay un balance suficiente en las instituciones. Hay un enfoque demasiado policivo, demasiado represivo. Y yo lo entiendo, son personas que tienen esa responsabilidad, pero mientras eso no cambie, va a ser muy difícil que Naciones Unidas sea útil para encontrar un camino alternativo. Mientras esas alternativas no se produzcan, mientras la política de Estados Unidos se mantenga, ¿por qué los gobiernos de esta región siguen colaborando con Estados Unidos? En los mismos términos. No, yo no soy enemigo de la colaboración en la medida en que es una colaboración dirigida contra los carteles y los capos de droga. Lo que no tenemos que hacer es supeditarnos a sus convicciones o a sus políticas en materia de consumo, porque eso no sirve a nuestros intereses. Y es más, les deberíamos decir, oigan, miren que tal vez las políticas que ustedes tienen, que han generado los más altos consumos del mundo en materia de drogas, si no serán políticas que ya se agotaron.